Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que está nuevamente con nosotros en esta entrega de la revista de noticias que, como siempre, llega a todos ustedes a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum para todos los Estados Unidos y Vega TV en todo el territorio nacional de la República Dominicana. Nosotros vamos a iniciar el contenido de este programa presentando el lanzamiento de la candidatura de Lucila Rutinel Domínguez, así como de Marino Mejía, a diputado en ultramar por el Partido Humanista Dominicano. El profesor universitario y dirigente político Marino Mejía calificó a los actuales diputados dominicanos en Nueva York como clandestinos y como agente secreto porque la comunidad que representan no sabe dónde están, tampoco nadie lo conoce. Que los diputados de Nueva York son clandestinos y son secretos. Nadie lo conoce, no hablan, no hacen contacto con la realidad y el padecimiento de nuestra comunidad. Entonces, yo entiendo que hay que hacer un trabajo que establezca la diferencia para que las reivindicaciones que aspira y merece la comunidad dominicana se hagan realidad sobre la base de trabajar las legislaturas que son necesarias. Mejía habló durante un acto de presentación de su candidatura, así como la de Lucila Rutinel, diputado en ultramar por la circunscripción 1 por el Partido Humanista Dominicano. Porque soy mujer, madre soltera de 4 hijos y he estado inmersa en esta sociedad, aguantando el frío, soportando las vicisitudes propias de un sistema donde uno tiene que buscar la subsistencia, lavando, planchando, cocinando, trabajando en la calle. Y yo le prometo a las mujeres, esas mujeres que venden en el Alto Manhattan, que aguantan frío. Ahora mismo, cuando yo venía, las veía aguantando frío, que hay que obligar al Estado dominicano, que nosotros no somos haitianos, nosotros somos dominicanos, que nos incluyan dentro de la agenda del Estado dominicano, para que aquí hasta los empleos que tiene el gobierno sean dados a los que estamos aquí. Ambos aspirantes se refirieron en sus discursos a los planes y proyectos que presentarán de resultar electo como diputado en el exterior. Bueno, aparte de nuestra posición, nuestra postura, nuestros criterios que hemos esbozado aquí de manera simple, con 40 años de trabajo en esta comunidad y hasta donde yo sepa, nadie, absolutamente nadie me puede señalar con el índice acusador en un acto ni de corrupción ni de inmoralidad. Y mis alumnos, mis amigos, mi familia, mis hijos son mi tesoro. Y en ese sentido, mi plataforma moral constituye una de las apoyaturas fundamentales por las que pretendo llegar y hacer un trabajo que establezca la diferencia con lo que han hecho estos diputados clandestinos que no se sabe qué quieren, para dónde van, ni cuál es su objetivo. El compromiso, que yo tengo más dignidad que ropa. Y la gente sabe que en estos 60 años yo estuve en la Revolución de Abril. En estos 60 años, yo he pasado más que un forro de catre. Y yo estoy dispuesta a todo. Ya los años que me quedan, a mí lo más que me quedan son 5 años. Yo tengo 73 años. Ya yo estoy de así, de palo para leña. Entonces, en tal virtud, los años que me quedan, por una dignidad y por un compromiso de decoro del PHD, del Partido Humanista Dominicano, yo estoy dispuesta a caer y a vivir mis últimos años como he vivido hasta ahora, en la pobreza, defendiendo los intereses de las mujeres, de los desarropados, de los que nada tienen, y de los que no tienen voz, que han quedado mudos, porque ya no tienen ni siquiera vitamina para hablar. El acto de presentación de sendas candidaturas se realizó en el local del Partido Humanista Dominicano, localizado en el 560 al oeste de la calle 175, en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Bien, continuando con la revista de noticias, recientemente la Asociación de Ocoeños, residente en la ciudad de Nueva York, realizó un encuentro que contó con la asistencia del cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Carlos Castillo. Veamos.
El cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, Carlos Castillo, felicitó a la Asociación de Ocueños Ausentes en su 48 aniversario y exhortó a sus miembros a que sigan unidos y a continuar realizando su admirable trabajo social. Nosotros los ocueños y ocueñas hemos demostrado que cuando estamos juntos somos más. Todas las luchas de reivindicaciones sociales, cuando lo hemos hecho juntos, poniendo las baterías políticas a un lado, hemos logrado un éxito. Lo realicé cuando fui senador de la provincia nuestra, logrando que se hicieran grandes inversiones en la provincia de San José de Ocoa. Hoy reposa en los hombros de nuestras autoridades y de asociaciones como ustedes de seguir trillando el camino del progreso y del futuro por el bienestar de todos y cada uno de los ocueños y ocueñas. Quiero felicitarlos y exhortarles a que sigan haciendo este gran trabajo social que hacen por nuestra provincia, por nuestro país y por todos nosotros. Habló durante una actividad encabezada además por Héctor Castillo, vicepresidente de la asociación, el concejal Idanis Rodríguez, el candidato a la Asamblea Estatal Josh Álvarez, el presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América, UBA, Radamés Rodríguez, y los exgobernadores de Ocoa, José Antonio Castillo y Félix Estrella, así como los alcaldes Aneudi Ortiz y Ambiori Rossi. Continuando con la revista de noticias, los representantes demócratas de la Cámara Baja presentaron en conferencia de prensa la acusación formal de el impeachment o el proceso de destitución del presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver a continuación los detalles en el siguiente reportaje. Los representantes de la Cámara de Representantes dieron a conocer hoy dos cargos formales de imputación de juicio político o impeachment al presidente estadounidense Donald Trump, abuso de poder y obstrucción al Congreso. En el primero de ellos se acusa al presidente Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional y por el segundo de obstrucción, los intentos de investigación del Congreso, dijo Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara. El voto en la Cámara Baja, que hará oficial la imputación de cargos contra Trump, no tiene todavía fecha, aunque se espera que sea antes de finales del año 2019. Gracias, señora presidenta. En los últimos meses, las comisiones de investigación de la Cámara han estado haciendo una investigación de juicio político sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump de buscar interferencia foránea en las elecciones del 2020, esfuerzos que han comprometido nuestra seguridad nacional y amenazado la integridad de nuestras elecciones. Durante esta investigación, él ha tratado de ocultar evidencia al Congreso y ocultársela al pueblo estadounidense. Nuestro presidente goza de la mayor confianza pública. Cuando la traiciona y se coloca a sí mismo por delante del país, compromete a la Constitución, compromete a nuestra democracia y compromete nuestra seguridad nacional. Los demócratas mantienen una mayoría en la Cámara Baja, 235 legisladores por 198 escaños republicanos. El voto en la Cámara Baja, que hará oficial la imputación de cargos contra Trump, no tiene todavía fecha, aunque se espera que sea antes que finalice este año. Los demócratas mantienen una mayoría en la Cámara Baja de 235 legisladores por 198 escaños republicanos. Los comités de la Cámara Baja del Congreso, dominado por los demócratas, trabajan desde hace cerca de tres meses en la construcción de un proceso de juicio político contra Trump por la petición al gobierno de Ucrania de investigar a sus oponentes. Buenas amigas y amigos, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Este miércoles comenzaron las vistas públicas del intento de remover a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. El mismo acto
de intento de sacar un presidente democráticamente elegido, independientemente de la concepción que usted tenga de democracia, porque yo no creo que la existencia del colegio electoral permite que una elección de los Estados Unidos sea democrática. La elección del presidente de los Estados Unidos es altamente no democrática, pero esa es la democracia a la americana. Y la existencia del instrumento de remoción del presidente por acciones que el Congreso puede considerar en no beneficio de la nación es el último o el peor de los casos del carácter antidemocrático de la Constitución de los Estados Unidos. Yo sé que para muchas personas será algo un poco chocante el decir a alguien que la Constitución de los Estados Unidos es altamente antidemocrática, porque a nosotros se nos ha vendido durante todos estos años como el país más democrático del mundo es los Estados Unidos, lo cual es completamente falso. Y con eso basta simple y llanamente observar los comentarios y escritos de Hamilton y de Madison cuando los días, por allá por el 1787, en Filadelfia, se estaba discutiendo cuál debería ser la constitución de los Estados Unidos. El concepto de libertad manejado por los fundadores de la nación no era el de la libertad personal, el cual no quieren hacer nosotros querer hoy. El derecho de libertad que se por el cual se luchaba en el siglo XIX y en el siglo XVIII es el derecho a la propiedad privada. Y tanto Hamilton, que representaba a los grandes mercaderes, como Madison, que representaba a los grandes terratenientes, establecieron claro, sin ningún tipo de ambigüedades, que la razón máxima de existencia de la democracia era preservar el carácter de la tenencia de la propiedad de los más en contra de los que más tienen en contra de los que menos tienen. Y Madison, sin ningún tipo de tapujo, estableció claramente en su alocución frente al Congreso de que había que crear condiciones para impedir que aquellos que se ganaban la vida con el sudor de su frente, más o menos sería la traducción, llegaran un instante en que ellos pudieran querer distribuir, tuvieran líderes que quisieran distribuir las riquezas en función de las necesidades de los más y no de los intereses de los mayores. Eso está claramente. Y si usted tiene algún tipo de duda, váyase al Federalista, que lo dirigía Hamilton, y vaya a buscar el número 35, donde él claramente habla sobre la necesidad obligatoria de regular la bestia, que es el pueblo. Por eso es que de todos los poderes del Estado, el único el cual las personas tienen derecho a elegir en forma directa, es la mitad que tiene representación directa, es la mitad de uno de los poderes, que es el Congreso. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente: la elección de los senadores es antidemocrática completamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, usted coge un estado como el de Rhode Island, con apenas 1,000,000 y pico de personas, y ese pequeño estado lleva 2 senadores al Congreso de los Estados Unidos, igual cantidad de representación tiene que el que tiene California con 39 millones, lo cual significa que los habitantes de Rhode Island tienen 1 senador por cada 500,000 de habitantes, mientras que los habitantes de California tienen 1 senador por cada la mitad de 39 por cada 18 millones y medio de habitantes. ¿Cómo puede ser que en un sistema democrático 500,000 de personas tenga los mismos derechos que 18 millones de personas? Y la razón es simple: es aquellos estados rurales pequeños tienen una mayoría blanca cuasi fascista, y por lo tanto a ellos se les equilibra su poder de elegir idéntico que al de un estado mayor. Es tanto así que usted puede, los 12 estados más pequeños de los Estados Unidos, que llevan 24 senadores,
no tienen la mitad de los habitantes de lo que tiene California con 39. Pero esos 12 tienen 24 representantes en el Congreso y California solamente tiene 2. ¿Es eso democracia? Dígamelo usted. Luego, el otro poder del Estado, ¿cuál es? Es la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién elige a los miembros de la Suprema Corte de Justicia? ¿El pueblo? No. Lo elige el presidente y lo elige el Congreso. ¿Quién elige al presidente de los Estados Unidos? ¿Por voto directo? No. Lo elige el colegio electoral, que es un embrollo antidemocrático que le da más poder a aquellos estados más pequeños para impedir que la mayoría sea la que elija la dirección de los Estados Unidos. Por tal razón, eso que ustedes ven hoy, independientemente de lo que nosotros pensamos por Donald Trump, es un reflejo claro del carácter antidemocrático del proceso electoral en los Estados Unidos, que establecido en la Constitución de este país hace más de 228 años. Por tal razón, no existen países libres democráticos. Toda constitución existente sobre la faz de la tierra es la dictadura de los grupos gobernantes. Por tal razón, todo lo que usted ve alrededor del mundo es la diferencia entre los dictadores y aquellos a los que se le ejerce la dictadura. Gracias por escuchar nuestro comentario del día y recuerden que si tienen algún tipo de comentario que ustedes queramos que le demos, le pongamos atención acá, por favor escríbanos sus inquietudes al correo electrónico op7859@gmail.com. Gracias, pasen buenas. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238, somos tu mano de confianza. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao Auto Meat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Caribbean Dental Associates, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3 Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associates, 718-292-8967. Caribbean Dental Associates. ¿Sabía usted que manejar en Nueva York es un privilegio y que te pueden quitar ese privilegio por desconocimiento de causa? Es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol, te puede representar 4 años preso en la cárcel del estado. Ven a tomar la clase de defensa. Yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer parar del asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle a una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa.
Es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además, te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. La dirección la tenemos aquí en el 1286 de San Nicolas Avenue, New York, New York, en el 133. Así que venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibracina en líquido, única en el mercado. Fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya, fibracina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibracina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibracina JJJ Distributors, 400 Trumbull Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable, Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! Me gusta. Sonrisa al verme cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Todo de ti me gusta tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tu secreto. Todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. República Dominicana lo tiene todo. Amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Nosotros seguimos conversando con personalidades de la comunidad. Hoy tenemos un profesional de la comunicación. Yo siempre digo que es un poco difícil tú entrevistar a otro periodista. Pero con Erasmo Chalas, quien recientemente fue electo secretario general de la seccional de Nueva York del Colegio Dominicano de Periodistas. Con él vamos a conversar sobre diversos tópicos, específicamente qué está haciendo el colegio aquí en Nueva York. Erasmo, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, Darío Abreu. Darío, yo voy a repostar eso que tú dijiste. Yo creo que lo más fácil es entrevistar a otro periodista. Hey, pues, claro, porque conocemos las técnicas. Exacto. No lo gancho, no lo pueden tirar y uno siempre... ¿Tú me entiendes? Yo creo que lo más fácil que hay. Porque además hablamos el mismo lenguaje. En ese sentido, y nos conocemos las astucias y las habilidades, ¿verdad? Y las técnicas. No, Darío, yo contento de estar aquí en Quisqueya TV, aquí en Revista de Noticias de nuestro colega y gran director, gran lector de noticias también, Rafael Díaz, y en tu programa aquí, conversando. Para mí es un placer después de tantos encomios que hubo, que ya las aguas han vuelto a su nivel, ya eso, que eso ya sí, pues, que ya se está recuperando la unidad, el fortalecimiento del gremio, pues bueno, ya estar en los medios de comunicación para decirle a los compañeros que ya todo está, estamos trabajando y darle las gracias a los compañeros que a medida que pasan los días pues se van integrando
a los trabajos y van reconociendo que realmente lo que nos hacía falta era eso, que nos pusiéramos en movimiento para echar para adelante el Colegio Dominicano de Periodistas. Ya nos hemos reunido varias ocasiones en la directiva y tenemos una reunión, creo que para este fin de semana. Estamos haciendo algo, porque usted sabe que se perdió mucho tiempo entre la fecha en que se eligieron, en que se eligió esta directiva y a lo que tomó posesión. Pero vamos a tratar de hacer un encuentro de confraternidad entre los periodistas. El encuentro navideño, sí. Exacto, con amistades y también con algunas instituciones amigas, porque como usted podrá saber, no podemos buscar un lugar ni muy grande y no podemos llevar tanta gente, pero por lo menos con las personas que se han manejado el gremio, la familia y los periodistas, algunos amigos, vamos a hacer un pequeño encuentro para uno compartir en este tiempo de paz y amor como es la Navidad. Y nada, y puedo decirle que ya estamos en una campaña, vamos a entrar en una campaña de carnetización y estamos también ya planificando serie de cursos que vamos a impartir. Escúchame, ahora que tú hablas de carnetización, en el día de ayer me llamó un colega que es miembro del colegio y que está interesado en su carnet, porque dice que él está en el medio, va a salir con un programa o un periódico y quiere tener su carnet. Yo, sin hablar contigo, le di tu número de teléfono para que te llamara, porque está muy interesado. Y trago eso a colación porque hay muchos de los miembros del colegio que quieren tener su carnet. Correcto, sí, ese fue el colega Martín Flete. Yo hablé con él hoy de Santiago, los caballeros aquí. Santiago tiene muchos periodistas. Sí. Yo hablé con él y le di las orientaciones del lugar y le dije que ya, que próximamente él iba a tener dos carnets. Iba a tener carnet del Colegio Dominicano de Periodistas de la República Dominicana, que está expidiendo el Comité Ejecutivo Nacional, y un carnet que nosotros hemos acordado hacer de aquí, del Colegio Dominicano de Periodistas Incorporado, y que cuando tengamos ese carnet vamos a hacer gestiones para que la mayoría, todos los periodistas dominicanos que tengan el carnet de aquí, que es el que la policía le da aquiescencia, pues puedan tener también su permiso debidamente tramitado por la policía para que puedan ser periodistas las 24 horas, donde quiera que estén, pues tengan acceso a las fuentes informativas, porque aquí hay ciertas regulaciones para el ejercicio del periodismo en cuanto a eso, el pase de prensa, como dicen. Sí, la policía te lo pone difícil, ¿no? Exacto, pero ya próximamente la directiva va a tener un encuentro con los oficiales latinos de la policía y a través de ellos vamos a llegar al comisionado de la policía y vamos a tratar de darle el frente a esa situación. También hemos enviado una carta a la Dirección Nacional del Colegio poniéndonos a la disposición para el trabajo, tanto aquí en Nueva York como en el caso de Boston, que es una sesional que hay que rehacerla de nuevo. Y nada, y estamos en la disposición de trabajar en unidad con ella para la unidad y el fortalecimiento del colegio. Y próximamente, cuando ella esté aquí, el 22 del mes, de este mes, que viene a juramentar la colega sesional de New Jersey, pues tendremos algunos encuentros y coordinaremos algunas actividades. ¿Se van a reunir ustedes con la presidenta de CDP, Mercedes Castillo? Bueno, nosotros tenemos ese deseo y ya estamos enviando mensaje a ella con ese ánimo, porque vamos a aprovechar su visita para entregarle un pergamino de reconocimiento que expidió Carmen de la Rosa, una asambleísta demócrata de origen dominicano, por el liderazgo de ella, porque la verdad Mercedes es una gran líder, porque ha ganado 5 veces unas elecciones. Es una mujer humilde, sencilla, deprendida, trabajadora, muy humana. ¿Las contradicciones que ella pueda tener con ella? Sí, no, en términos personales siempre le hemos tenido mucho afecto y hemos reconocido que es una mujer que trabaja y una mujer muy honesta en el manejo de sus actividades gremiales. Entonces yo creo que Mercedes no solo es una líder de los periodistas, Mercedes es una líder social en la República Dominicana y como tal para nosotros es una satisfacción como sus colegas y sus amigos que la conocemos. Cuando Mercedes llegó a este colegio, yo estaba allá y yo fui de los primeros que la impulsé a ella en sus 2 primeros mandatos. Es un orgullo y una satisfacción que en tierras extranjeras pues
le estemos reconociendo, y ya ese reconocimiento está en manos de la directiva por instrucciones de la asambleísta, y vamos a proceder ya sea en una asamblea que se convoque, o en una reunión que ella haga con nosotros, o a un agasajo que le hagamos también, porque Mercedes es merecedora de cualquier cosa, porque es una mujer que trabaja. Y aquí en este gremio, Darío, tú que has trabajado tanto por este gremio, aquí no necesita estar hablando, andar hablando por ahí, ni andar enlodando la imagen del colegio, ni hablando de los compañeros. Aquí lo que hay que trabajar para unificarnos y para que cada día seamos grandes como es el Estado de Nueva York. Y la prensa es el cuarto poder, donde quiera que sea. Pero la prensa tiene que respetarse ella primero para que la sociedad la pueda respetar. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos y respetarnos nosotros mismos para que la comunidad en esa misma medida pues nos responda a nosotros. Mira, en esta semana la hermana del Procurador General de la República Dominicana sometió a la justicia al periodista Marino Zapete. Tú como comunicador, ¿cuál es tu posición sobre eso? Yo creo que la posición mía en este momento es la posición de todos ustedes, los compañeros. Nosotros rechazamos enérgicamente esa persecución que ha iniciado el gobierno de República Dominicana contra el compañero Marino Zapete. Es un atentado a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Ahora, si Marino Zapete hubiese hecho una denuncia y no tuviera las pruebas, entonces se hubiese correspondido que le hicieran una demanda por difamación e injuria. El gobierno lo que tiene que hacer es meter preso y investigar a la hermana del procurador, que le dieron unos contratos irregulares de millones de pesos en perjuicio de la población dominicana. Entonces, Marino Zapete ha actuado con ética y ha actuado con seriedad, y por lo tanto nosotros, como su colega y como gremio, rechazamos esa persecución y ese sometimiento, porque no tiene lógica, porque a quien hay que someter es al que robó. Y la denuncia que hay, que la hermana del procurador, han llegado fondos del erario público a sus manos de manera irregular. Eso es lo que tenía que hacer el procurador y el presidente Danilo Medina. Dar instrucción al procurador para investigar, porque la ley debe ser igual para todos, a esa funcionaria que está haciendo uso de los fondos como lo han hecho otros funcionarios. Entonces el Colegio Dominicano de Periodistas tiene que rechazar ese atentado a la libertad de prensa, esa violación a la ley de expresión y difusión de pensamiento, y esa persecución con el compañero Zapete es una persecución a todos los periodistas. Y nosotros rechazamos eso de primer plano. Y exigimos del gobierno que sea el gobierno que le diga la verdad al pueblo dominicano sobre la hermana del procurador. Porque Marino Zapete presentó las pruebas y ahí están. De manera que esa demanda por difamación e injuria no va a tener ningún éxito, como no han tenido otras que le han hecho. Bien, Erasmo, ya para finalizar, aquellos periodistas, porque están emigrando muchos periodistas de la República Dominicana, específicamente a la ciudad de Nueva York, si quieren hacer contacto con los directivos del colegio, ¿cómo lo pueden hacer? Brevemente. Bueno, llamando al 718-801-5726 y cualquier información que necesiten, cualquier tramitación que quieran hacer, nosotros estamos con las puertas abiertas para servir, porque realmente la situación económica del país es crítica, y el acoso a que tienen sometido a los periodistas dominicanos, porque todo aquel que no se convierte en bocina del gobierno, que no se deja chantajear del gobierno, tiene que salir al exterior o ponerse un bozar allá. Entonces, todos esos periodistas que están por aquí pueden estar seguros que tienen las puertas abiertas, tanto en este colegio como en otras sesionales que hay aquí en los Estados Unidos. De manera que, ya usted sabe, vamos a abrir una campaña de reclutamiento de nuevos miembros, porque hay muchos periodistas graduados aquí, otros que se han graduado allá, pero que no pertenecen al colegio, y estamos haciendo esa campaña para que vengan a fortalecer al Colegio Dominicano. Bien, Erasmo, queremos darte las gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias, y próximamente te vamos a invitar para que estés con nosotros compartiendo sobre otro tema, otro tópico de interés para las clases periodísticas, y no solamente para los periodistas, sino para la comunidad en general. Amigos televidentes, manténganse ahí, porque hay mucho más en Revista de Noticias. Este es el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la Revista de Noticias.
Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que Gonzalo Castillo está siendo sometido a un proceso de hostigamiento porque está arriba en las encuestas. Puede y debe ser investigado y rendir cuenta, pero todos, y ver quién ha sido exitoso, quién ha tenido empresas que han sido exitosas y quiénes han fracasado empresas de herencia familiar. Entonces todo eso debe salir para ver la capacidad y la competencia de cada quien. ¿Quién ha subido de abajo hacia arriba y quién ha estado arriba y ha puesto incluso el patrimonio que ha recibido familiar? Entonces, todo eso debe salir. ¿Lo están hostigando el candidato? ¿De sus adversarios entonces? ¿De esa denuncia contra Gonzalo? Claro que sí. O sea, es el candidato a vencer y él debe saber eso, que el hecho de ser una figura nueva en esta líder de la presidencia y el afectar intereses en un clima de baja calidad de discurso político. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial inauguró ayer importantes obras en la provincia de La Romana, encaminadas a colocarnos en condiciones de dar respuesta a los retos del futuro para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Permítanme ustedes dar gracias al presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa calificó el año 2019 como un año funesto para el ejercicio del periodismo en el Cibao. Que es la limitación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que son temas que son de vital importancia y que los gremios, todos tenemos que luchar por ella. Debe unificar criterios para que podamos enfrentar una serie de dificultades que tienen nuestras comunidades y que tiene el país precisamente en este momento. Un clima frío, entre nublado y lluvioso, arropó el entierro de los restos del teniente Juan Mercedes Vázquez, el oficial SWAT de la Policía Nacional que murió anteayer durante un operativo en el sector de Los Rosales, en Santo Domingo Este. Era temeroso de él y nosotros creemos que cuando Cristo venga, su cuerpo será levantado y él vivirá eternamente. El presidente Danilo Medina otorgó este lunes la nacionalidad dominicana al cantante Ricardo Montaner mediante el decreto 420-19. El decreto dado a conocer este lunes fue firmado por el presidente el pasado día 22 de noviembre del presente año. Se concede la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada al señor Héctor Eduardo Regiero Montaner Ricardo, de nacionalidad argentina, dice el artículo 1 del mencionado decreto. El cantautor se mudó a la República Dominicana en el 2016 y planea construir una escuela para los infantes de la comunidad, la cual se espera esté lista a partir de agosto del próximo año. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238, somos tu mano de confianza. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado.
Caribbean Dental Associere, localizado en el 509 de Willis Avenue con la calle 148 y 3 Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associere, 718-292-8967. Caribbean Dental Associere. ¿Sabía usted que manejar en Nueva York es un privilegio y que te pueden quitar ese privilegio por desconocimiento de causa? Es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol, te puede representar 4 años preso en la cárcel del estado. Ven a tomar la clase de defensa. Yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer parar del asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle a una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa. Es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. La dirección la tenemos aquí en el 1286 de San Nicolas Avenue, New York, New York, en el 133. Así que venga, venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibracina en líquido, única en el mercado. Fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya, Fibracina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibracina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibracina JJJ Distributors, 400 Trumbull Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar 4 millones de dólares para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! Sonrisa al verme cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Todo a ti me gusta tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tu secreto. Todo en ti me gusta, Santo Domingo me gusta. República Dominicana lo tiene todo. Bienvenidos una vez más a su segmento Enfoque Comunitario, aquí en Revista de Noticias. Como siempre, les acompaña Elida Almonte.
Gracias por dejarme entrar a sus hogares sin permiso. Para mí es verdaderamente un honor el poder compartir con ustedes a través de este su programa. Y hoy vamos a hablar de política. La política, compadre, está ardiendo en la República Dominicana. Y es que con todas estas alianzas y con algunos préstamos que se han aprobado en la República Dominicana, el Congreso está que arde. Pudimos ver cómo en el Congreso Nacional se acaba de aprobar un préstamo que ha caído como una bomba, porque varios sectores se han levantado y se armó, como dicen allá en mi pueblo, la de San Quintín. Y es que podemos nosotros apreciar que en la República Dominicana las fuerzas opositoras aún siguen un poco dispersas. No se ponen de acuerdo, existe mucha incoherencia, ya que están aprobando préstamos cuando lo que debemos de hacer es apretarle la tuerca al gobierno, así como ellos le están haciendo al pueblo. No podemos seguir dándole herramientas al gobierno para que siga, señores, la corrupción. La corrupción ya se ha llevado todo el presupuesto nacional. Estamos pagando más de lo que adeudamos, es decir, nosotros no estamos agregando ningún dinero a la deuda que debemos, estamos pagando intereses que ya nuestro Producto Interno Bruto no lo puede soportar. Así que hacemos un llamado a las fuerzas opositoras que nos representan en el Congreso, que dejen de representar a sus partidos, que dejen de representar a sus intereses personales y se pongan del lado del pueblo. Porque es por eso que el Congreso hay que desmantelarlo en las próximas elecciones, para devolverle el poder al pueblo, para que responda a los intereses del pueblo. Es prioridad que nuestra gente se eduque para que las próximas elecciones nosotros por fin podamos decir que tenemos un Congreso que responde realmente a lo que es nuestra nación, a lo que es el desarrollo, progreso y transparencia de nuestra nación, como lo merecemos los dominicanos. Cada uno de esos legisladores que hoy están, a excepción de algunos, porque tenemos algunos muy buenos, como lo es Faride, también tenemos a Fidel Odés Pradel, pero son muy pocas las voces que se levantan para defender los intereses de los dominicanos en el Congreso Nacional. De ahí la importancia de saber votar, de ser cautos, de votar con sabiduría, de mirar cuáles son los representantes que de verdad responden a los intereses de nuestras comunidades y que tienen proyectos y que tienen los principios para defendernos en el Congreso Nacional. Esperamos que ese derroche que tienen allá de levantar la mano y aprobarle los préstamos que el gobierno solicita, cese, porque si no, nuestro país está condenado al fracaso y solamente nosotros los dominicanos podemos rescatar nuestra nación. No nos vamos a envolver en politiquería. Esto es un asunto de nación, esto es un asunto de dominicanidad y nosotros tenemos que defender los intereses de nuestra patria por encima de todos los intereses personales, porque nosotros no tenemos otra República Dominicana, solo tenemos una y debemos de cuidarla como buenos hijos de Duarte. Bueno, ha sido todo por el día de hoy y será hasta la próxima cuando regresemos con su segmento Enfoque Comunitario. Sigue enfocado aquí en Revista de Noticias. Este es el resumen de las internacionales de la Revista de Noticias. Cientos de kilómetros de atasco y una pesadilla con el transporte público en París marcaron el quinto día de huelga en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que enfrenta una prueba de fuego para su proyecto.
El nivel de tráfico mañana en Île-de-France será casi el mismo que hoy, porque un tren de cada cinco, es poco más del 20% de los trenes, funcionará. Sabemos que esto es, y es mi mensaje principal, es muy insuficiente comparado a lo diario y pasajeros habituales. Por eso llamo a todos los que puedan, y sé que es difícil, a evitar la estación mañana. Rusia fue excluida durante 4 años de los Juegos Olímpicos por parte de la Agencia Mundial Antidopaje debido a las falsificaciones de los datos de los controles entregados a la entidad. El FBI no tenía ningún motivo político oculto cuando abrió en el 2016 una investigación sobre posible vínculo entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia, según informe oficial publicado, que contradicen en gran medida las objeciones del presidente y sus partidarios. En conferencias de prensa separadas, tanto republicanos como demócratas reaccionaron a las conclusiones. Este informe confirma que el fundamento para la investigación del FBI fue válido y sin prejuicios políticos. Asumiré por el bien del argumento que había una base legal, pero lo que no toleraré es cómo se salió de los rieles y cómo el FBI y el Departamento de Justicia, para continuar esta investigación, mintieron continuamente al tribunal, engañaron al tribunal, fabricaron pruebas para lastimar a un ciudadano estadounidense y continuaron una operación contra el presidente de Estados Unidos. Esto debería molestarnos a todos. La comunidad internacional afronta esta semana en la COP25 de Madrid el reto de intensificar la propuesta al cambio climático, pero ahora las señales no invitan al optimismo pese a la creciente presión social. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue el primer jefe de Estado en llegar el lunes a Argentina para la investidura de Alberto Fernández. Díaz-Canel participó en la tradicional ceremonia de mandatarios visitantes en la que acudió al monumento al general José de San Martín para depositar una ofrenda floral. Se espera también la llegada del mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez y de su homólogo de Uruguay Tabaré Vázquez, quien estará acompañado por el presidente electo Luis Lacalle Pou. Consultado la semana pasada sobre su toma de posesión, el presidente electo aclaró que todos los mandatarios están invitados, desde Bolsonaro hasta Nicolás Maduro. Fernández calificó la crisis de Bolivia como un golpe de Estado. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, no estará presente en su asunción. El viernes pasado, el expresidente boliviano Evo Morales, asilado en México, llegó a Cuba en un viaje temporal, según informó la Cancillería mexicana. Se especulaba que desde allí podría seguir su camino a Argentina, donde además vive la mayor colectividad boliviana fuera de su país, y se instalaron hace pocos días sus 2 hijos. Este ha sido el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Bien, gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. Rafael Díaz se despide de todos ustedes invitándole para que mañana a partir de las 6 esté nuevamente con nosotros. Hasta entonces.